Hola a todos, soy Javi Zaldívar y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como habéis visto en el título, tengo entre mis manos a un nuevo dispositivo de la manzana. Tengo el iPhone XR en color blanco de 256 GB. Antes de nada, agradecerle y darle mil millones de gracias a mi amigo Alejandro, porque este iPhone no es mío, es suyo. Él se lo ha comprado y me ha dejado que hice yo el unboxing, que lo abriera, que tuviera yo el primer contacto con él. Así que, Alex, de verdad, muchísimas gracias, tío. Eres enorme. Pero, antes de seguir dando mis impresiones, estas primeras impresiones con este iPhone XR, vamos con el unboxing. Vamos con el unboxing del iPhone XR. De 256 GB de almacenamiento. Así que, vamos con él. Primero lo hacemos, levantamos en los plastiquitos. Mira cómo se queda, qué bonito. Como ya sabéis, es el iPhone XR blanco de 256 GB. Así que vamos ya al la verdad, al momento de la verdad. Levantamos. Bueno, antes de la caja mencionar, vienen los colores. Este, como es el blanco, viene en plata. El nombre del iPhone y la manzana. Aquí igual. Y también, pues como veis, la silueta es más blanca, de colores más blancos. Y es diferente para cada color del iPhone XR. Como siempre, aquí, pues todo lo que. Los papelitos, las instrucciones, los stickers. Y guardado aquí en Design by Apple in California. Así somos capaces de guardar esto en la caja otra vez. A dejar a un ladito aquí y aquí lo tenemos ya con nosotros, la hora de la verdad, el iPhone XR, el iPhone XR en blanco, qué bonito. Buah. Vamos a dejar aquí para terminar de ver lo que hay en la caja. Como siempre, el adaptador de corriente y los AirPods, que no los AirPods, AirPods con la el cable Lightning, con adaptador Lightning para conectarlos al iPhone. Y por último, el cable de carga, como siempre, en todos los iPhones. Dejamos ya esto aquí, si somos capaces de meterlo en la caja. Ahí, dejamos los AirPods. Y bueno, todo esto aquí un ladito. Y aquí tenemos la joya del unboxing de hoy, el iPhone XR en blanco de 256 GB. Como veis, es precioso. Precioso. Vamos a quitarle los plastiquitos. Wow. Qué bonito. Blanco. No es como el plata del iPhone X o el XS. Es blanco. Aquí lo tenéis. Precioso. Es tremendamente bonito. Es precioso, me ha encantado. Sí, es verdad que es algo más grueso que el iPhone X, que mi iPhone X, pero a la mano se sienta genial este iPhone. Bueno, ya lo habéis visto, la verdad que comparando con mi iPhone X sí que tengo que decir que se ve algo más grueso. Luego las diferencias en la mano son pues notables. El iPhone X es más pequeñito que este iPhone XR, aunque tampoco es muy exagerado. Cuando estás acostumbrado a tener el iPhone X o el XS en la mano, pues sí que se te hace un pelín más grande, pero la verdad que sienta genial en la mano, se coge perfecto y yo diría que es hasta mejor tamaño, un tamaño más adecuado que el iPhone X, porque tiene más pantalla y luego en la mano no se hace tan grande como si se puede hacer un 8 Plus o un iPhone XS Max.
la diferencia de diseños entre iPhone X y XS y el iPhone XR como este, pues saltan a la vista. La cámara solamente tiene una camarita aquí, mientras que el iPhone X y el iPhone XS tienen doble cámara. Y luego, pues como digo, es algo más grueso. Los laterales no son de, digamos, de metal, sino que es un aluminio que realmente cuando lo coges es mucho más cómodo y no te da esa sensación de que se te vaya a resbalar o a caer. Y luego, pues los marcos, sí que es cierto, porque tiene un pelín más de marcos en la pantalla que el iPhone X y el iPhone XS. Pero la verdad, me ha encantado, sobre todo el color es precioso. La verdad que el color blanco, este color blanco es precioso porque es súper blanco. O sea, es que es color blanco, no es plata como sí que son los el iPhone X o el iPhone XS. Así que la verdad que a mí me está encantando tenerlo aquí en la mano y es que sienta genial, es precioso. Bueno, ya habéis visto este unboxing y estas primeras impresiones de este iPhone XR. Creo que, y seguramente le pediré a Alex que hagamos una comparativa de fotografías, así que dentro de poco seguramente os traigo aquí al canal una comparativa de fotografía y vídeo entre el iPhone X y el iPhone XR. Y hasta aquí el vídeo de hoy, un vídeo más cortito, más al grano. Espero que os haya gustado este unboxing de este iPhone XR y, como digo, próximamente traeremos esa comparativa de cámaras entre el iPhone X y el iPhone XR. Si te ha gustado este vídeo, por favor déjame un gran like, suscríbete y activa la campanita para más vídeos. Por favor, comparte el vídeo en tus redes sociales si te ha gustado. Es vital para que el vídeo se posicione, que las primeras 24 horas la gente lo comparta, les deis a like, comentéis. Por favor, dejad en comentarios qué os parece el vídeo. Si os parece bien, si os parece mal, si os ha gustado, si no os ha gustado, lo que os gusta, lo que no os gusta, qué mejoraríais del canal, la iluminación, el sonido, la imagen, lo que queráis comentar. Dejad en comentarios vuestra opinión del vídeo. También te dejo mis redes sociales para que me sigas tanto en Twitter como en Instagram y veas también el contenido que subo en cada una de ellas. Y me despido hasta un próximo vídeo con más y mejor. ¡Adiós!